Lo que yo aconsejo es, si los chicos no pueden hacer un buen desayuno en la casa, tal vez llevarse algunos alimentos que puedan ser parecidos a, a los que consumirían en su casa como desayuno y para comerlos en el primer recreo, por ejemplo, que normalmente son 40 minutos después, de, después de, del inicio de las clases. ¿Por qué es importante? Porque en realidad el cerebro necesita nutrientes fácilmente disponibles que tal vez no, so, no se obtienen fácilmente desde la comida anterior que es la cena. Entonces por eso es importante el, el desayuno. Hay estudios que evidencian que el rendimiento escolar es mucho mejor cuando los chicos desayunan que este, comparado con los chicos que no lo hacen. ¿Qué le ofrecemos para que lleven al colegio si van a la mañana o si van a la tarde las viandas? Bueno, primero hay que pensar que si el chico hizo un buen desayuno y va a almorzar después que llegue a su casa o si almorzó y va a tomar una merienda cuando llegue si va en el turno tarde no hace falta llevarles un alimento para cada recreo porque los recreos son insisto cada 40 minutos cada hora y no necesariamente tenemos que comer este tan seguido entonces si en el si la mañana es muy larga lo que uno lo que uno piensa es llevar dos colaciones si es más corta hicieron un buen desayuno insisto con una colación está bien. ¿Qué cosas, eh, además de las cosas ricas que ellos les gusta, como las golosinas y demás, qué cosas podemos pensar para que ellos lleven? Bueno, muchas veces nosotros subestimamos el gusto de los chicos y pensamos que si no es alfajor o si no es barrita no les gusta otra cosa. Pero hay muchos chicos que les gustan, por ejemplo, las frutas secas, las nueces, los maníes, las almendras, las avellanas. Uno lo piensa a veces en términos económicos, dice, eso es carísimo, y si uno compara una porción de nueces o de almendras o de maníes o de castaños o de pistachos que les, a muchos chicos les gustan, vale casi menos que un alfajor de primera marca. Entonces, esa podría ser una opción. Otra opción son las frutas frescas, que sean fáciles de consumir, una manzana. Eh, una banana ¿sí? a muchos chicos que normalmente las comen en la casa, llevar una fruta es una buena opción eh, y también pensar que los chicos les gusta comprar ¿sí? eh, y que eh, al algunas veces en la semana los, 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 los colegios que tienen kiosco también pueden, pueden, este, puede ser una opción y tal vez orientarlos a la compra, no darles demasiado dinero como para que compren cualquier cosa eh, pero no dejarlos tampoco de, de, de dejarlos, este, que no puedan decidir lo que tienen ganas de comer